Amigo televidente, ¿qué tal? Dear fellow viewers, hello. Te veo con este programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come and give you to Christ around the world. En este momento damos lecturas de las Escrituras. We give reading the Holy Scriptures. Leemos en cuenta en el profeta Jeremías capítulo 7. It's found in the prophet Jeremiah chapter 7. Del 1 al 20. Verse 1 to 20. Jeremías capítulo 7. Jeremiah chapter 7. De el verso 1. Verse 1. Hasta el versículo 20. Until verse 20. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: Oí palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorarais cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos está casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer las ofrendas a dioses ajenos, para provocar a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Amén. Read the word of God in your Father, Son, and Holy Spirit. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Stand in the gate of the house of the Lord, and there call out this word. Hear the word of God, the Lord. All you people of Judah who enter through these gates to worship the Lord. This is what the Lord of hosts, the God of Israel, says. Correct your ways and your deeds, and I'll allow you to live in this place. Do not trust deceitful words, chanting, This is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Instead, if you really change your ways and your accusations, if you act justly toward one another, if you no longer oppress the alien, the fatherless, the widow,
and no longer shed innocent blood in this place or follow other gods, bringing harm on yourself. I will allow you to live in this place, the land I gave to your ancestors forever and ever. But look, you keep trusting in deceitful words cannot help. Do you steal, murder, commit adultery, swear falsely, burn incense to Baal, and follow other gods that you have not known? Then do you come and stand before me in this house, called by my name, and insist we are safe? As a result, you are free to continue doing all these detestable acts. Has this house, which is called by my name, become a den of robbers in your view? Yes, I have seen it. This is the Lord's declaration. But return to my place. That was Ashiola, where I made my name dwell at first. See what I did to it because of the evil of my people in Israel. Now, because you have done all these things, this is the Lord's declaration. And because I have spoken to you time and time again, but you wouldn't listen, and I have called to you, but you wouldn't answer. What I did to Sheol, what I will do to the house that is called by my name, the house in which you trust, the place I gave you and your ancestors. I will drive you from my presence, just as I have drove all your brothers, all the descendants of Ephraim. As you, do not pray for these people. Do not offer a cry or a prayer on their behalf. And do not beg me, for I will not listen to you. Don't you see how they behave in the cities of Judah and the streets of Jerusalem? The sons gather wood, the fathers light the fire, and the women knead dough to make cakes for the Queen of Heaven. And they pour out drink offerings to other gods, so that they provoke me to anger. But are they really provoking me? This is the Lord's declaration. Isn't it they themselves being provoked to disgrace? Therefore, this is what the Lord God says. Look, my anger, my burning wrath, is about to be poured out on this place, on man and beast, on the tree, on the field, and on the fruit on the ground. My wrath will burn and not be quenched. Amen. Padre, te damos gracias. Father, we give thanks por tu palabra. For your word. Edifica cada corazón. Edify every heart. Cada televidente. Every televiver. Que puedes recibir tu palabra, Señor. That can receive your word, Lord. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. In the name of Lord Jesus. Amen. Jesus. Amen. Gloria a Dios. Amen. Tenemos con ustedes un programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again with Youth to Christ around the world. Hoy el tema central que tenemos es the central theme we have today. La obediencia y el sometimiento a Dios. The submission and obedience to God. Produce paz y bendición. Produces peace and blessing. Escúchalo bien. Hear well. La obediencia. Obedience. Y el sometimiento submitment a Dios. Of God. Produce paz. Produces peace. Y bendición. And blessing. También tenemos algunas cartas, algunas preguntas que nos han hecho unos cuantos jóvenes. We have a couple questions and a couple letters. Y vamos a dar contestas a ella. We're going to give answers to Pero antes queremos que nuestro panelista se introduzca hoy. First, we want our panelists to introduce themselves today. Amén. Dios le bendiga. Por aquí su hermana Albania. May God continue blessing you. That is your sister Albania Heredia. Bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. May God bless you. That is your brother George Ramón. Bien, tenemos la primera pregunta que nos hace una señorita. We have the first question that a young woman asked. ¿De qué color es el amor? What color is love? ¿Por qué hoy en día? Why today? La gente usa colores para demostrar el amor. To show love. ¿Es pecado o no es pecado? Is it sin or not? Amén, gloria a Dios. Glory to God. Gracias, joven, por compartir con nosotros. Thank you, young person, for sharing to us. Importante. It's very important. Por la cual el amor no tiene color. Which love doesn't have color. Nosotros los seres humanos le hemos puesto el color. Human beings put color. Y pensamos que el color rojo. And think color red. Diferentes colores que existen en esta tierra. And different colors that exist. Pero que representa el amor es el rojo. But what shows love is red. Estamos viviendo en lo actual. What we're living actually. Las tradiciones. Tradition. Las costumbres. Customs. ¿Por qué no nos preocupamos más no por el color? Why don't we worry more less about the color? Que crezca cada día el amor entre nosotros. And for love to grow each day more in us. ¿Por qué esperar un día como el día de hoy? Why wait a day like this? Para demostrar que uno ama a la persona. That you show you love your person. Cuando debe hacerlo a diario. When you should do it daily. Así que el amor no tiene color. So love doesn't have color. Porque el amor, quiero decirte que qué es el amor. Because he wants to tell you what love is. El amor es verdad. It's true. El amor es transparencia. Transparent. El amor es confianza. Confidence. Y sobre todo obediencia. Above all obedience. A Dios. To God. Porque Dios es amor. God's love. Dios es amor. God is love. Amén. Amen.
Amén. Gloria a Dios. Gracias por estas preguntas que nos hacen. Thank you for the question that's been asked. En verdad, todos los colores representan a Dios. All colors represent God. Porque si vemos el arcoíris, you see the rainbow. Que Dios hizo, ¿verdad? It is a pact that He made. Y allí en particular se ve diferentes colores. And you see different colors. Dios es amor y tenemos que demostrarlo todos los días. God's love, we show it every day. No solamente un solo día al año. Not only one day a year. Porque si decimos que tenemos amor para con Dios, if you say we have love with God, pues tenemos que amar a nuestros prójimos de esa igual manera. You have to love your neighbors the same way. So creo que no es pecado usar un color en específico. So it's not sin to use a color in specific. Cualquier día se puede usar rojo, amarillo, verde, todos los colores que usted le guste. You can use any color you want. Porque se dice que para el gusto los colores. Because colors are for joy. Para el gusto, a la persona, si a ti te gusta el rojo, el amarillo, pues es tu color, pues gloria a Dios por eso. If you have a favorite color, then glory to God for that. No podemos juzgar a una persona por cómo se vea en la apariencia. You can't judge a person by what they appear. Porque Dios conoce tu corazón. Because God knows your heart. Dios te bendiga. May God bless you. Y que sea de bendición. And that it be blessing these responses. Amen. Amen. Gracias, amen. Thank you, sister and brother. Joven, gracias por la pregunta. Dear young woman, thank you for the question. En verdad, los colores no tienen que ver nada con el amor. Colors have nothing to do with love. Porque si te refieres a estos días que estás celebrando San Valentín, if you refer to this day, Valentine's Day, ahí sí es pecado el color. That's in the colors. Porque se dedica a ídolos. You dedicate that to idols. Entonces, el rojo, so red, significa pasión. Passion. Significa fuego. Fire. Y es lo que hacía la diosa Diana. That's what they did to the god Diana. Cuando fue la originador de la fiesta del amor. The origin of the festival of love. Conforme a la pasión de estos días que se celebra. According to the passions of these days. Era orgía. It was orgy. Se le hacía los templos a ella. Made temples to her. Y se dedicaba en sí ese día. And dedicated that day. En lascivia. To insaria. En orgía. Orgía. En sexo. In sex. Por eso que el hombre describe el amor como si fuera rojo. That's why they describe love red. Porque el rojo es lo que representa pasión. Red describes passion. Eso es lo que representa fuego. Fire. Y por eso la gente entonces. That's why people then. Comenzando a dedicar esto. Starting to get dedicated a la diosa Diana. To God Diana. Entonces se visten así. They dress like that. Entonces, si bíblicamente. So biblically. Si la persona entonces se viste ese día. If they invest that day. Está en pecado. Then they're in sin. Bíblicamente, vamos a leerlo. Biblically. Porque se está dedicando a ídolos. You're dedicating to idols. Y no podemos participar de ídolos. We can't participate of idols. Está en 1 Corintios capítulo 11. First Corinthians. No, capítulo 8. 1 Corinthians chapter 8, de versículo 1 al 13. Verse 1 to 13. Vemos la orgía o los alimentos o la fiesta que se dedicaban a los ídolos. That's the parties dedicated to idols. ¿Qué número digo? Capítulo 8 de 1 Corintios del 1 al 13. Amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No, capítulo 8 de 1 Corintios. Okay. Dice, en cuanto a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay en este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni por qué comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mira que esta libertad
vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. About food offered to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge inflates pride, but love builds up. If anyone thinks he knows anything, he does not yet know it as he ought to know. But if everyone loves God, he is known by him. About eating food offered to idols, then we know that an idol is nothing in the world, and that there is no God but one. But even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as there are as many gods and many lords, yet for us there is one God, the Father, for whom are all things, and we for him, and one Lord, Jesus Christ, therefore, whom are all things, and we through him. However, not everyone has this knowledge. In fact, some have been so used to idolatry up until now that when they eat food offered to an idol, their consciousness being weak is defiled. Food will not make us acceptable to God. We are not inferior if we don't eat, and we are not better if we do not eat. But be careful that this rite of yours in no way becomes a stumbling block to the weak. For if someone sees you, the one who has this knowledge, dining in an idol's temple, won't his weak conscience be encouraged to eat food offered to idols? Then the weak person, the brother of for whom Christ died, is ruined by your knowledge. For when you sin like this against your brothers, and wound their weak conscience, you are sinning against Christ. Therefore, if food causes my brother to fall, I will never eat meat again. So that I won't cause my brother to fall. Entonces, Pablo se fue más allá, se fue aún a las comidas. Paul went further into food. Porque fue sacrificada a los ídolos. Sacrificed to idols. No es que la comida es mala. Not food's bad. Sino a quien es dedicada. But who it was dedicated. Y eso pasa bien con el día de San Valentín. That happens today. A quien es dedicada. To who is it dedicated. Entonces, no que el color, querida joven, no que el color sea malo. Not the color bad. Pero al ser dedicado. But to be dedicated. A un ídolo. To an idol, no podemos participar. Then we can't participate. Debe, otro día que no está dedicado a cosas, no hay problema. And it is not dedicated pero to that, no problem. Hoy todo el mundo lo presenta porque es dedicado a esa fiesta. No, that everyone's dedicated to y that come party. La cosa sacrificada a esa cosa. And it's sacrificed to. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. That's what Paul's saying entonces, here. En sentido de pecado. Does in that feeling it's no porque tú no seas fuerte. Not because you're strong. No porque tú no tengas conocimiento. Not because you're weak. Pero hay débiles. But there's weaker persons. Entonces, por tu conocimiento, by your knowledge, el otro se va a perder. Dark person falls entonces, also. Dice, no, yo no lo hago. That's why I say, I don't para do no it tropiezo, to not stumble y no pecar contra Cristo. And for sin against God. ¿Me está entendiendo, joven? Do you understand that? Así que, no puedo, no condene a nadie, you don't condemn anyone. Pero tampoco participe de esto. But either participate in no that. Podemos participar en pecados ajenos. You can't participate in general sin. Tenemos que conservarnos puros. We have to conserve ourselves pure. Para no ser tropiezo para otro. To not be falling for el anyone otro punto, else. Querida joven. Another part is. Y hoy te repito, esta fiesta es dedicada a la diosa Diana. It's considered, it's dedicated the festival to the goddess Diana. Y el amor no es rojo. God's love is not red. El amor es Dios. Love is God. Y Dios no tiene color. God doesn't have a color. No hay color para Dios. There's no color for God. O sea, para niño. For child. Para jóvenes. Young people. Para adulto. Adult. Para anciano. Senior. Para negro. For black. Para blanco. White. Para raza, races, credo, beliefs. El amor verdadero es Dios. Love is God. Es decir, que nada tiene que ver con esta fiesta. Has nothing to do with this. Ni con este color. Or with that color. Por eso nosotros no debemos participar en estas cosas. That's why we shouldn't participate in si these things. Si leemos también la primera cita que tuvimos de Jeremías capítulo 7. If we read in Jeremiah chapter 7. Del verso 17 al 24 encontramos también que Dios condena cuando se hace cosas sacrificadas a los ídolos. From verse 14 to 17, you see that God doesn't like things sacrificed to idols. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón, malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante.
desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Ok, de 17 a 24 ahora. Muy buena esa lectura, muy bien. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Verso 17 al 24. Do you see how they behave in the cities of Judah, in the streets of Jerusalem? The sons gather wood, the fathers light fire, and the women knead dough to make cakes for the queen of heaven. And they pour out drink offerings to other gods, so that they provoke me to anger. But are they really provoking me to anger? This is the Lord's declaration. Isn't it themselves being provoked to disgrace? Therefore, this is what the Lord God says. Look, my anger, my burning wrath, is about to be poured out on this place, on man and beast, on the tree of the field, and on the fruit of the ground. My wrath will burn and not be quenched. ¿Viste? Entonces, el verdadero amor es la obediencia a Dios y el sometimiento a Dios. Ese es el amor verdadero. That's true love. Y ese amor es sufrido, lo soporta todo, nunca cambia. Never changes. Así que no un día a la semana, no, one day a week, ni una semana en el año. Or one week in a month, los 365 días del año, 365, 366, tenemos que presentar el amor. You have to represent love. Por eso que el amor no tiene color. That's why it has no color. ¿Me estás entendiendo, querida joven? Do you understand? Así que no viva por la apariencia. Don't live by appearance. Porque te es pecado. It's sin. No le dé lugar al diablo. Don't give place to enemy. Porque te es pecado. Then that's sin. No, ¿estás entendiendo? You understand? Pero ahora no condene a aquellos que lo hacen. But don't condemn the ones that do it. Eso es lo que debe hacer. No lo condene. That's what you should understand. Don't condemn. If you love, ora a Dios por ellos. Pray to God for para them. Que Dios le abra los entendimientos. For God open to their eyes. Y le quite esa venda que tiene. And take away the cloth they have. Y termino diciéndote, querida joven. We finish with saying this. Que esta fiesta es semejante también como la de Halloween. This is probably the same thing as Halloween. Todo lo que es dedicado a ídolos es una misma fiesta. Everything that's dedicated to idols is the same party. Solo que tiene diferentes colores. Only different colors. Y diferente tiempo. Different time. Pero es la misma situación. Same thing. Todo lo que Dios prohíbe. Whatever God forbids. Es pecado. It's sin. Dios te guarde y te bendiga. May God bless you. Gracias por escribirnos. Thank you for writing to us. La otra pregunta que tenemos. We have another question. Es de un joven. It's of a young person. ¿Cómo yo puedo someterme a Dios? How can I submit to God sin tener que ofender a mis amistades? Without offending the friendships. La razón es que a él le dicen que él es demasiado fanático. They say that he's a fanatic. Porque se somete a la palabra del Señor. He submits to the word of God. Pero como los amigos de él no se someten a la palabra a Dios. But as his friends don't submit to the word of God. Dicen que él es fanático, que él tiene que dejar esas cosas. He's a fanatic and he has to leave that thing. Entonces él quiere someterse a Dios. He wants to submit to God. Pero también quiere ayudar a sus amigos. But to help his friends. ¿Cómo yo puedo? How can I someterme help? A Dios. Submit to God. Sin tener que ofender a mis without amigos. Without offending the friendships. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Sí, hermano, personas que están mirando el programa. Dear people watching this program. Someterse a Dios sin ofender a una persona. Submit to God and offending person. A veces puede ser un poco chocante. A little shocking. Porque no podemos agradar al mundo. You can't please the y world. Estar bien con Dios. And be good with God. Él nos dice en una ocasión en la escritura. There's an occasion in the scriptures. Oh almas adúlteras. Oh adulterous. No sabéis que la amistad con el mundo. Do you not know that the friendship with the world. Es enemistad contra Dios. Is enemy towards God. Cualquiera que se hace amigo del mundo. Whoever becomes friend of the world. Se constituye enemigo de Dios. Constitutes himself to be decir, enemy of God. Es decir, es como que no podemos estar en la misma balanza. You can't be in the same balance. Porque si nos sometemos a Dios, if you submit to God, va a haber levantamiento porque hay personas que no aman a Dios. You get raised up because people don't love God. Y a ellos no conocen de Dios. They don't know God. Pues no entienden el mundo espiritual. They don't know the spiritual world. Y tú tienes que entender el mundo espiritual. You have to understand the spiritual world. Para entonces no juzgar a esa persona. To not judge that person. Pero nosotros que somos espirituales. But as a spiritual. Como dice el hermano Pablo. As Paul says. Podemos tratar diferentes situaciones. You can try different situations. Hablando con la verdad. Talking with the truth.
Porque dice su palabra que conoceréis la verdad. That if you, the word of God says know the truth. Y la verdad os hará libre. And the truth will set you free. También si resistimos al diablo, él tendrá que huir de nosotros. If you resist the devil, he has to run. Porque no importa quién se ponga de enemistad contigo. No matter who goes against you. Lo importante es que tú no tengas enemistad con Dios. The important thing is not to have an enemy Porque with God. Porque si tú tienes a Dios de primero en tu vida, if you have God todo first, se va a ajustar a la voluntad del Padre. Everything goes to the will of the Father. Entonces, Entonces ahí tú vas a poder agradar al Padre. Then you can please the Father. Y Dios te va a poner en gracia. And put you in grace. Y te va a dar sabiduría cómo bregar con diferentes tipos de personas. And let you show you how to talk with different type people. Amén, es lo que puedo. That's what she can add. Bendiciones, joven. Blessing, young man. Primero, ya que conoces la palabra de Dios. Now that you know the word of God. Sabemos bien que hay tres cosas que debemos de hacer delante de Dios. We know four things that you have to do in front of God. Quiero decirte delante de Dios. In front of God. Porque a veces nosotros queremos comportarnos. Sometimes we want to act. Queremos tener una actitud. Have the attitude. Hacia las personas. To the people. Mostrar algo que no lo somos. Just something that we're not. La palabra de Dios dice que primero tenemos que tener obediencia a Dios. Word of God says we first have to have obedience to God. De las armas del poder de Dios que nos da a nosotros. That's one of the powerful things God gives. De obedecer a Dios. To obey God. Viene el otro que es el sometimiento a Dios. That thing comes submitment to Cuando God. Yo me someto a Dios. When I submit to God. El fruto. The fruit. Lo que ven ellos en mí. What they see in me. Eso es lo que van a glorificar el nombre de Dios. That's what glorifies God's name. Y lo que dices que quieren, o sea, no se hacen amigos tuyos o te llaman religioso. When they call you religious. Porque perdemos lo que se llama la humildad. They lose what they call humility. Pensamos que bueno que le servimos a Dios. Well, that you serve ya God. Ya nos crecen alas. They grow wings. Condenamos todo. Condemn all. Cuando Dios nos enseña a nosotros. When God teaches que cada us. Cada día debemos ser humildes. Every day we should have delante humility. Delante de Dios. In front of agradar a Dios. Pleasing God. Someterme a Dios. Submit to God. Y todo lo demás. Everything se else. Se van a someter. Submits. Por la palabra de Dios. By the word por of God. Por los frutos. By the fruits. Por la forma que yo me conduzco. The way you conduct. Por la forma que yo adoro a Dios. The way you praise God. Por la forma que yo obedezco a Dios. The way you obey God. Entonces tus compañeros. Your van a ver eso en ti. See that in you. No es necesario. It's not necessary. De contradecir la palabra de Dios. To go contradict the word of God. Porque la palabra de Dios es para edificación. The word of God is for edification. Para bendición. For blessing. Para cambiar la vida de un ser humano. The life of a person. Ese es el poder de Dios. That's the word of God. Pero tu pregunta es. But your question is. ¿Cómo yo debo obedecer a Dios? How should I obey God? Porque la pregunta viene en dos. The question comes in two. ¿Por qué haces la pregunta cómo yo debo obedecer a Dios? Why do you make the question why si do I have to obey God? A Dios, if you serve God. ¿Conoce los mandamientos de Dios? Do you know God's commandments? Debes saber qué Dios te dice a ti. You should know what God says to ¿Qué you. ¿Qué Dios pide de nosotros? What God asks for us. Y viene la segunda pregunta en la misma. And the second question comes from the same. ¿Por qué dice cómo yo debo obedecer a Dios? You say, how should I obey Quizá God? Quizá porque te das cuenta que tus amigos es tanto lo que te ofenden. Because you realize how much your friends bother you. Pero la palabra nos enseña entonces. The word teaches us, que debemos amar los que nos ofenden. We should love the one that debemos offend. Enseñar nosotros al amor de Dios que está en nosotros. We should love to show the word of God para that shows que ellos mismos us. Tengan la respuesta que buscan. For them to find the response they're looking Así for. Así que en tu edad que estás ahora. The age you are right now. Creo que es un poco difícil para tu persona. A little more difficult for you. Pero tres cosas, el obedecer a Dios. Three things, obey God. El someterte a Dios. Submit to God. Y humillarte delante de Dios. Have your humility in front Dios of God. Dios te va a dar la sabiduría. God gives you wisdom. Te va a dar el entendimiento. Understanding. Y no solo eso. Not only that. Te va a dar el poder. Because the power, la autoridad, authority, que cada palabra que salga de tu boca, that words come es out para edificar las vidas. It's for edification. Tus compañeros verán eso. Companions see y that. Ellos mismos dirán, yo quiero conocer ese Dios. They say, I want to know that God. Yo quiero saber de Dios. I want to know of God. Porque veo la forma que ha cambiado tu vida. I see the way they change your life. De la forma que tú obedeces a Dios. The way you obey God. Ves que es tan fácil. It's that easy. Así que no te preocupes cómo obedecer a Dios. Don't worry how to obey sino, God. Pregúntate cómo yo debo someterme a Dios. But ask how to submit to God. Cómo yo debo hacerme más humilde delante de Dios. How to be more humiliated in front of God. Y agradarte a ti, Dios. And to please God. Y no agradar a mis compañeros. And not the friends. O a las personas que están alrededor mío. Or the people around us. Servirle a Dios. Serving God. Es una bendición. It's a blessing. Es un privilegio que nos permite Dios. It's a privilege God lets us. Porque nos enseña la verdad. It teaches us si the truth. Conocemos la verdad. If we know the truth. Que es su hijo amado Jesús. That's beloved Son Jesus Christ. Somos libres. We're free. ¿Por qué tenemos que condenar? Why do we need to condemn? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Why do we need to worry? Por nuestros compañeros, for our companions, o por los amigos, friends, sino que es seguir predicando la palabra de Dios. But can you preach in the word por of God? Los frutos, fruits, nos conocerá. They'll know. Así nos conoce Dios a nosotros. That's what God knows por us. Nuestros frutos, but it's fruits. No por lo que nos ve a nosotros, not by what sino they see, lo que hay en el interior de nosotros. But what's in us. Amén. Amen. Gracias. Muy buena contestación. Querido joven, gracias por hacernos la pregunta. Thank you for writing the question. Pero yo también tengo una pregunta. You have a question also.
¿Ha aceptado tú a Jesucristo? Have you accepted Jesus Christ? ¿Ha tenido un encuentro con Jesucristo? Have you found Jesus Christ? ¿Tiene tú el Espíritu Santo? Do you have the Holy Spirit? El apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, ya no vivo yo. I don't live in me. Más vive Cristo en mí. But Christ in me. Y lo que ahora vivo en la carne, what I live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I live in faith of the Son of Man. ¿Quieres decir? Saying. Que si tú has aceptado a Jesucristo, if you accepted Christ, él también dice, 2 Corintios 5:17, Corinthians 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, however, if one's in Christ, todas las cosas viejas pasaron, all things passed. He aquí, todas son hechas nuevas. Everything's a new act. Si tú estás en Cristo Jesús, not in Christ Jesus, ya tú estás sometido a Dios. You're not submitted to God. Ahora la gente tiene que ver en ti, people need to see in you, que Cristo está en ti, that Christ is in que you, ya tú no vives, that you don't live. Y como tú no vives, how you don't live, ya no te molesta, no te, como dice la pastora Albania, que te revale las cosas. Then that's, everything falls off. Que te llamen fanático, loco, bobo, todo lo que te llame. Anything they call you. Esa cosa te rebala. Falls off. Porque eso no te hace bien, porque tú estás muerto para el mundo. You're dead to the world. Tú estás muerto para el mundo. You're dead for pero the world. Pero tú estás vivo para Dios. But lived for God. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Así que no te preocupes tú por lo que te digan la gente. Don't worry what the people say. Porque ya tú no vives. Because you don't live. Tú estás muerto para ellos. You're dead to them. Pero estás vivo para Dios. But lived to God. Y por tu testimonio, and for your testimony, ellos van a venir a Jesucristo. They come to Christ. Al darle tú el testimonio con tu forma de vida, you give me the testimony in how you live. Cuando ellos tengan problemas, when they're in problems, ven, ora por mí, ora por mí, porque no van a buscar a ti, van a buscar a ti. They're gonna look for you. Pero no haga lo que ellos hacen. But you're not gonna do what you do. Esto es muy importante. It's very important. En cierta ocasión, certain occasions, los apóstoles, the apostles, recibieron un mandato de parte de Dios, received the commandment part of God, que hablaran en el nombre de Jesús, to talk in the name of Jesus, y que no tuvieran miedo de decirlo, to have no fear of saying it. Los líderes, leaders, le dijeron que no podían hablar en el nombre de Jesús, said they couldn't talk in the name of Jesus, sino que iban a ir a la cárcel, or they'd go to jail, o lo iban a matar, or they'd kill them. Y Pedro se paró, Peter stood up, y dijo, and said, juzguen ustedes que conocen la ley, judge yourselves, you know the law. Aquí es más importante. It's more important for you to obey. A Dios o a los hombres. To God or man. Porque nosotros obedeceremos mejor a Dios que a ustedes. We obey God more than you. Sométete a lo que Dios te dice. Submit to what God says. Y la última cita que te doy. Last thing we give you. Es lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 25. Galatians chapter 5 verse 26. 5. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. If we live in the Spirit, we also must go by the Spirit. Si tú vives por el Espíritu, anda también por el Espíritu. If you live in the Spirit, you must also go by the Spirit. Ya tú no vives, es Cristo en ti. You don't live, Christ in you. De esa manera tú puedes someterte a Dios. In that way you can submit to God. Porque no eres tú. It's not you. Es Dios en ti. It's God in you. Y tú estás amurallado por Dios. And you're walled by God. Dios te bendiga. May God bless you. Dios te guarde. Keep you safe. Vive por el Espíritu. Live by the Spirit. No tendrás problemas. You won't have problems. Tenemos una carta. You have a letter. Este es de un señor. Él está casado, pero es joven. He's married, but he's young. Él dice que tiene 17 años de casado. He's 17 years married. Él tiene dos hijos. He has two children. Él fue al médico a chequearse. Él dice que se hace el chequeo que siempre hacen de cada 6 meses a un año. He goes to the doctor every month or week. Y el doctor le dijo que él tiene una enfermedad venérea. The doctor said he has some sort of disease. Él dice que no ha tenido sexo con ninguna mujer. He said he has never had a relationship with anyone. Entonces él está pensando que tal vez su esposa. Maybe her wife. Porque él no ha tenido sexo con ninguna mujer. He hasn't had sex with anyone. Y el doctor le dijo. And the doctor says. Que él tuvo sexo oral. He had oral. Y con la única que ha tenido sexo oral es con su esposa. And the only one with that is with her wife. Él tiene wife. Miedo confrontarla. He's scared confronting. Porque él ama y no quiere perderla. He doesn't want to lose her. ¿Qué yo puedo hacer? What can I do? Para dejarle saber estas cosas. To let her know that. Porque ahora, según el doctor, eso me va a llevar a tener cáncer. That's going to lead him to have cancer. Es una enfermedad. It's a sickness. Que dice que se ha propagado. That's proposed. Venariamente. Outside. Y produce cáncer. And produces cancer. Por favor, ayúdeme. Help ¿qué him? Yo hago para dejarle saber a ella, pero cómo lo hago? How do I do it for porque her to let parece know? Que ella es la que está así. It seems like she's the one that's like that. Amén, varón. Creo que cuando hay confianza. I think when there's confidence. Y eso produce entonces una paz entre ustedes. Produces peace in between you. Y amor también. And love also.
Y de la forma que lo expresas en tu carta. The way you express in your letter. Creo que más tiene más duda a tu persona que tu esposa. There's more doubt than you and than your wife. Porque la pregunta que haces es cómo yo debo decirle esto que me está pasando. You're saying how should I tell her that this happened? Si todo sucede, a veces también podemos pensarlo de esta forma. Then we can also think this way. Que a veces la persona, la esposa no es que haya estado con alguien. The wife maybe has been with someone. Quizá por descuido de su cuerpo. For not taking care of her body. Haya producido alguna enfermedad. Produces sickness. Pero ¿cómo entonces conocer la verdad? How do you know the truth? Venir hacia ella. To come to her. Tener una conversación con mucho amor. Have a conversation with much love. Porque subrayas en tu carta. You write in your letter. Que la amas. That you love her. Cuando hay amor, when there's love, entonces hay verdad. There's truth. Hay una confianza. Confidence. Hay una seguridad. Security. Hay una forma para poder conversar. There's a form of talking. Y decir esto lo que me ha acontecido. And saying this happened. Pero yo no he tenido a nadie más. But I had never had anything de la else. Cual podemos nosotros los dos ir al médico. And which both of you que nosotros nos revisen. And check. Que vean quién es el que está tiene esta enfermedad. Who has the sickness? Porque ahora me han mencionado de esta enfermedad que yo tengo. They mentioned the sickness that you had. ¿Ves qué forma para hablar? What way to talk? Pero si hay un verdadero amor. But if there's true love. Porque el miedo tiene que quitarte. Fear takes out. Porque el miedo lo que te va a producir es más miedo. What it produces more fear. Más confusión. More confusion. Más pregunta. Questions. Y viene la duda. And doubt. Viene la inseguridad. Insecurity. Y puedes pensar que tal vez ha estado con alguien. Then think that she was with quizá someone else. Quizá como por algún descuido de ella. Maybe not taking care of her. En su cuerpo. Of her body. Haya traído alguna enfermedad, se haya producido una enfermedad en produce ella. Some sickness. Así que, ¿cómo conocer la verdad? How to know the truth. Es venir con amor. Come to love. Venir con esa paz. Peace. Venir con esa seguridad. Security. De tomarla la mano. Take it by the hand. Y decir esto lo que me dice el doctor que tengo. And say to the doctor, this is what I have. Podemos nosotros ahora entonces hacemos que nos haga un examen. It's for us to do an exam. Individual. Individual. Para ver quién es el que tiene esta enfermedad. To see who has the sickness. Y todo marcha a una bendición de Dios. Everything goes to the blessing of God. Así que quita el miedo en tu mente. So take fear out of your mind. La duda en tu mente. Take the doubt out of your mind. Lo que ya estás pronunciando, for what you're pronouncing, no es así. It's not like that. Así que la verdad se va a ver. So truth sees. Cuando los médicos ya les den el pronóstico. When the doctors give the prognostic. ¿Quién es el que tiene la enfermedad? Who has it? Y de qué se produjo esa enfermedad. What's produced it? Amén. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Aquí lo que yo veo que hay también una mala comunicación. There's bad communication. Porque una pareja tiene que dialogarse. You guys need to talk to each other. Y tiene que estar en la buena. And be in the good. No, en la no es tan buena. And not the good. Porque cuando uno se casa, pues uno hace un pacto entre pareja. You make a pact. Para cuidarse, amarse, respetarse. To respect each other. Y si usted no puede tener esa confianza en su esposa, you can't have that confidence. Usted mismo se está enfermando más. You're getting sick more. Porque Satanás va tirándote dardo a tu mente. The enemy throws darts in your mind. Y eso va enfermando otros órganos de tu vida. Gets other people sick. A veces tú piensas que va a morir tal vez de esa enfermedad. Most of the time people think they die from that. Pero por estar pensando tanto en otras cosas, if you think of other things, y llevando carga que no son tuyas, and taking ways that aren't yours. Pues otros órganos se te van a enfermar. Other organs get sick. Por eso mi consejo para ti es, her counsel to you como is, dice la palabra en el libro de Salmos 37:3. It's the book of Psalms, chapter 37 says. Dice, confía en Jehová. Be confident in the Lord. Espera en él y él hará. Wait in him and he'll do. Y también que si tú buscas la verdad de Cristo Jesús, if you look for the truth of Jesus Christ, la verdad te hará libre. The truth will set you free. Y al hacerte libre, and setting you free, pues ya tú no vas a estar pensando de esa enfermedad. You won't continue thinking about that. Sino que tú vas a dejar todo en mano de Dios. He'll leave everything in God's hand. Él dice que vengan a él como estamos. As it's come to him as he is. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Come to me all that are tired and worried. Y él os hará descansar. And I'll let you rest. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Because his yoke is si comienza easy. A depender del Señor en este momento, if you start to depend on God this moment, a descansar, a vivir el día a día, to live day in day, sabiendo que cada día trae su propio afán, knowing each day brings his own problems. Cuando tú vienes a ver, Dios te puede sanar de esa enfermedad. When you come to see, God might heal you. Porque nosotros conocemos a un Dios que sana. We know of a God that heals. Él sana las heridas. Heals the wounds. Y muchas veces son internas las heridas que tenemos. Many times it's internal. Más que la física. More than the physical. Procura sanar esa herida que tú tienes de pensar.
negativo acerca de tu esposa. Take away the negative thoughts. Y después entonces tú vas a ver cómo Dios va a ser glorificado. And to see how God glorifies. Y te puede quitar esa enfermedad. To take away the sickness. Vamos a orar en el nombre de Jesús. We're going to pray in the name of Jesus. Para que tú guardes silencio y espere en el Señor. And to wait in the Lord. Y ore y clame a Él. And pray to Him. Que Él te puede responder. To respond. Dios te bendiga. May God bless you. Bien, querido joven o querido hermano. Dear brother. Déjame decirte que cuando los doctores dicen que la enfermedad venérea es de cáncer, when that sickness produces cancer, esas son ya transmitidas. That's been transmitted. Sexualmente hablando. Sexually talking. Número dos. Second. Usted puede mirarlo y se va a notar inmediatamente. You look and note it immediately. En los meses. In the veins. Especialmente cuando le viene la menstruación. When that comes. Le sale una bolita en los labios. Becomes a ball in your mouth. O en su parte. Or your parts. Y esa bolita entonces se va acrecentando por ese tiempo. It gets bigger every time. Segundo punto. Third point. Hay comezón, aunque se bañe y todo, le das una comezón. You get itchy. Debe usted exactamente. Entonces a veces se pueden arrancar. You start to get a rash. O allá abajo en su parte. Or down that. Cuando son esa clase de enfermedades. When it's that type of sickness. Y en tercer lugar. Fourth place. Se transmite, se contagia a la otra persona. It's contagious. Si se besan. If you kiss. Especialmente si, como dice usted, que tiene sexo oral. If you say you have oral sex. Entonces, pero gracias a Dios, según su carta, que el médico le dijo estas cosas. The medical said this thing. Ahora, otra cosa que tiene que hacer es. Now, all you need to do. Como dijeron otras hermanas y otro hermano. As the Baron sister said. Número uno, observar. One, observe. Dos, dialogar. Dialogue. Y tres. And third. Ir al médico. Go to the medic. Los dos juntos. Both of you. Los dos juntos. Both of you. Ya usted tiene el examen. You have the exam. Pero que le hagan el examen a ella también. Do it to her also. La razón por qué, porque usted dice que no tiene eso con más nadie. Why you say you have nothing else for anyone else? Dice que tiene duda de ella, por eso atreve a decirle. And out of her, that's why you don't want to say it. Porque no quiere perderla. Because you don't want to lose. Si usted la ama. If you love her. Dígaselo. Then totally. Pasa esto y esto, honey. Yo quiero que tú vayas conmigo al médico. This happens, you want to go to the medic. Y vea también si en ella tiene ese problema. And see if she has the problem. ¿Entiendes? Porque eso se ve, eso se nota, digo, se nota. And it's obvious. Y además cuando se orina, ese es el otro punto, el picor que le da. O sea, le puede decir muchísimas cosas. Many things happen. ¿Qué sucede? That happens. Por lo tanto. Very much. Vaya al médico. Go to the doctor. Llévela a ella. Take her. Sea abierto. Be open. Si usted la ama, if you love her, no le oculte nada. Don't hide anything. Y no esté pensando cosas que no son. And don't think things that aren't. Tiene que tener cuidado de estas cosas. You have to be careful of these things. Y además, y aunque sea verdad, even if it is true, perdónela. Forgive her. Porque usted la ama. You love her. Si usted la ama, if you love el amor her, todo lo soporta. Supports all. Todo lo sufre. Suffers all. Todo lo cree. Everything believes. ¿Me estás entendiendo? You understand? Así que es muy importante que tenga eso en mente. So it's important for you to have that in mind. Y de esa manera usted no la va a perder. That way you don't lose. Por el contrario, vas a ayudarla. You help her. Para que ella sea sana. For her to be holy. ¿Me entiende? You understand? Dios me le guarde. May God bless you. We'll be praying for usted. For you. Dentro de algunos instantes. In instance. Hermano Jorge. George. Quiero, tiene 5 minutos. You have 5 minutes. Para que le hable a la audiencia. To talk to the audience. Sobre cómo obedecer y someternos a Dios para que recibamos bendición. How to obey God and to receive blessings. Amén, gloria a Dios. Glory to God. Sí, amigos televidentes. Dear televiewers. Para obedecer y recibir la bendición de Dios. To receive God's blessings. Es muy necesario. It's necessary. Tener una conversión en Cristo Jesús. To have a conversion in Christ Jesus. Recibir a Cristo Jesús. Receive Christ Jesus. Como nuestro Señor. Like our Lord. Y Salvador de and Savior vidas. Of our lives. ¿Y cómo hacer esto? How to do that? No, yo no puedo decir simplemente. He can't simply sino say. Sino abrir la puerta a nuestro corazón. But open our doors to Jesus. A nuestro Señor Jesucristo. To Lord Jesus Christ. Para que Él pueda gobernar nuestras vidas. To govern our lives. Pueda Él que nos dirija. For Him to direct. Y nos pueda dar esa confianza. And give that confidence. Y depender solamente de Él. And for you to only have Him. Para que en nosotros. For in us. Venga la obediencia. Obedience. Pero también viene el sometimiento. Submitment. ¿Cómo podemos nosotros recibir las promesas de Dios? To receive promises of God. Todo lo que Dios nos, las bendiciones de Dios. The blessings of God. Es sometiéndonos. Submitting. Por lo que dice su palabra. What the word says. Lo que nos enseña su palabra. It teaches us y the word. ¿Por qué nos dejó su palabra? Why does word leave? Para edificar nuestras vidas. To edify our lives. Para encontrar respuesta a nuestras vidas. To find response. Para todo lo que acontece en nuestras vidas. What happens está in our en life. Su palabra.
It's in the word. También nos enseña a ser humildes. Also teaches us to have humility. Para encontrar humildad. And find humility. Debemos nosotros entonces tener esa humildad de Dios. We should have that humility from God. De la cual él dio su vida por nosotros. And which he gave his life for us. De la cual él murió por nosotros. Which he died for us. Fue crucificado por nosotros. Crucified. Y no dijo ninguna palabra. And say a word. Enseñándonos entonces. Showing us. Que de ahí dependemos nosotros de la humildad. We should depend on humility. El que nos los enseñó. That God, he taught us. Se llama Jesús de Nazaret. Named Jesus Christ. Para que nosotros podamos recibir entonces for us to receive las bendiciones, the blessings, y encontrar la paz, and to receive peace. Porque en este mundo lo que ofrece, everything the world offers, es, solo es problemas, problems, situaciones que el hombre no lo puede resolver, situations the man can't resolve. Pero la palabra de Dios nos enseña entonces, but the word teaches us, que dice que si tenemos la paz de Dios, if you have the peace of God, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. The peace of God surpasses all peace. Quiero decirte que sobre todo entendimiento. What does he want to say? Well, oh, understand me. Que la paz no te la puede dar el gobierno. Governor can't give peace. Que la peace. Paz no te la puede dar un amigo. Friend can't give. Que la paz que necesitamos todos seres humanos en esta tierra. That we all need in this world. Solamente viene del cielo. That only comes from the world. Que Dios es la paz. That God is peace. Y que él quiere permanecer en nosotros. And that he lasts in us. Para que nosotros tengamos esa paz. For us to have that peace. Así que cómo recibir las bendiciones de Dios. How to receive God's blessings. Cómo recibir la paz de Dios. How to receive God's peace. Es amar a Dios. And to love God. Con todo nuestro corazón. With all your hearts. Para que nosotros podamos entonces disfrutar. For us to enjoy. De las bendiciones de Dios. The blessings of God. Pero mientras nosotros no podamos conocer de Dios. For us to know God. No vamos a recibir las bendiciones. We can't receive blessings. Podemos recibir algunas cosas en nuestras vidas. We receive a couple things. Pero una de las bendiciones que no la podemos recibir en esta tierra. One thing we can't receive in this world. Es la salvación. Salvation. ¿Y la salvación para qué? La salvación. Salvation for what? La salvación es para nuestra alma. For our soul. Que Dios nos ofrece un lugar. That God offers us a place. Un lugar eterno. An eternal place. Porque esta tierra, lo que está aquí en esta tierra. This world. Será destruida. Will be destroyed. Por el poder de Dios. By the power of God. Pero Él nos ofrece un lugar. But He teaches us. De la cual vamos a permanecer para siempre. That we should stay. Que está estaremos viviendo la paz. We'll be living y, peace. Y la paz en la que es en Cristo Jesús. And peace in Christ Jesus. Así que cómo entonces recibir las bendiciones de Dios. How to receive God's blessings. Cómo recibir la paz de Dios. How to receive God's peace. Es decir, yo quiero recibir a Dios. It's to say, I want to receive para God. Para que Él sea mi Señor de señores. For Him to be the Lord of Lords. En mi vida. In our lives. En mi familia. In our family. Para poder disfrutar. To enjoy. De las promesas de of Dios. The promises of God. Así que abre tu corazón open a Cristo your heart. Jesús. Y recibirás las promesas de Dios, and you receive the promises las of bendiciones God, de Dios, the blessings of God, y sobre todo, and above la all, paz, the peace, que sobrepasa todo the, entendimiento. That surpasses all knowledge. Amén. Amen. Amén. Hermana pastora, sister, tienes 5 minutos. 5 minutes. Dice aquí la palabra que leímos en Jeremías 7, Jeremiah 7, que los líderes estaban viviendo en desobediencia a Dios. The leaders were in disobedience. Y el pueblo también. And the people too. Ahora.